Tremenda noticia. Y ahora regresando a la isla, los trabajos en la judicatura también se han visto interrumpidos durante la pandemia, pero poco a poco están incorporando medidas para atender algunos casos. Se perfila una gran cantidad de incumplimientos con las pensiones alimenticias porque muchos custodios no están trabajando. Walter Sotoleón amplía. Desde que comenzó el toque de queda, la rama judicial limitó a los asuntos urgentes, aquellos que estaría atendiendo, como lo son órdenes de protección bajo la ley de violencia doméstica, protección de menores y ancianos. La tecnología también la incorporaron para facilitar el acceso. Las personas pueden acudir a las comandancias de las policías y algunos cuarteles que tienen habilitados sistemas de videoconferencia para, fuera de su horario, poder recibir servicios a distancia con los jueces de turno que están operando remotamente. Además de eso, las personas que no puedan acudir a un cuartel y que necesiten órdenes de protección, como son las órdenes de protección de violencia doméstica, entre otros asuntos de competencia municipal, lo pueden hacer desde sus residencias si tienen algún equipo móvil, alguna tableta o alguna computadora. Debido a la emergencia, muchos padres no custodios han visto una reducción en sus ingresos o sencillamente han tenido que dejar de trabajar, por lo que el pago de una gran cantidad de pensiones alimenticias ha quedado en suspenso. En este momento no se ha instruido que se diligencien por parte de tribunales órdenes de citaciones de arresto fuera de las que tienen que ver con órdenes de determinación de causa en ausencia u otras similares que estén ante consideración de los tribunales. De ese tipo, al momento no se están diligenciando órdenes de arresto por parte de los alguaciles de la rama judicial. Ok, si están trabajando lo que tiene que ver con la orden ejecutiva, las violaciones a la orden ejecutiva. Correcto, se trata de una disposición del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Implica que los tribunales deban intervenir si hay alguna persona que está violando el toque de queda. Esos asuntos sí están siendo llevados a la consideración de los tribunales. Los términos para ejercer alguna acción que vencía entre el 16 de marzo al 17 de mayo se extendieron al 18 de mayo y ciertos incidentes de algunos casos civiles podrán atenderse por videoconferencia. Los asuntos que han quedado paralizados pudieran ser atendidos mediante videoconferencia, ya sea porque los abogados llegan a acuerdos entre ellos para solicitarle al tribunal que paute alguna audiencia de las que se pudieran ver por este medio, o porque los jueces, examinando su calendario, pueden a su vez identificar asuntos de naturaleza civil y de naturaleza de familia para poderse atender de esta manera. Para Telenoticias, Walter Sotoleón. Los jueces.